después, bueno, en general compartimos con el público la impresión que le causa. Está hecho de manera muy humilde, muy independiente, pero son historias absolutamente reales, vividas por personas de esta comunidad que existen, que por ahí no tienen esos nombres, pero que existen, que cohabitan con nosotros. Y un poco es provocar esa cuestión de qué le pasa a la gente con las identidades, ¿no? Y bueno, además, antes de empezar el diálogo, quiero dar un agradecimiento especial y un fuerte aplauso a Juan Carlos, que fue el que nos prestó la locación. Para el detalle estaba pensado para el rodaje. Miranda, Corban, Malo. Bueno, este papel a mí, al comienzo, cuando ellos me convocaron, estaba segura de hacerlo. Se pone enfoque en una prima mía, que es trans, que todo el mundo es muy conocida en el ambiente, la única trans más conocida del ambiente, ¿no? Y bueno, me enfoqué en ella. Y ahí fui construyéndola. Había partes que sí que realmente sucedieron y había partes que realmente fueron. Y bueno, cuando ahora en este capítulo me convocaron para hacerlo, bueno, estaba en duda en algunas palabras porque no sé cómo le va a caer a la gente de nuestro ambiente, porque lamentablemente las palabras justo nos caen mal a veces, de muy mal gusto, y con no la discutíamos que sí, que no, que sí, que no, hasta la que se dice. Sí, pero escucha, Corba no tiene historia con los putos, dijo. Él no tiene historia con los putos. Después otra, bueno, después la intriga de con quién vamos a participar, con un con otro, y así sucesivamente. Hoy recibí el llamado de Wanda preguntándome también lo mismo. Wanda ya se va a incorporar, es otro personaje de la serie. ¿Alguno ha visto algún capítulo previo de la serie o no? No. Nuestra serie tiene, esta es la tercera temporada, tiene 6 capítulos en la primera, 6 capítulos en la segunda, y con esta aspiramos a que tenga un poco más. Hay personajes que se van repitiendo, y personajes que van emergiendo. Wanda Salles, que es una chica que acaba de nombrar Clarita, es una trans femenina que acaba de ser tenía un problema de riñón, acaba de ser trasplantada, por eso salió de la serie y está a punto de volver. Ya se demora que es más mala que Corban. ¡Corban! Sí. Cuéntenos. Bueno, en primer lugar valoro la comodidad en la que me sentí, lo bienvenido, y bueno, Marce sabe que es un deseo muy antiguo mío, ¿no?, de actuar. Siento que el personaje tiene muchas facetas mías, hay mucho de situaciones en las que yo he estado, ¿no? Reacciones que he tenido, pensamientos, cosas, personas que he conocido. Es como una posibilidad que se me dio de integrar algo que está dentro mío. No es, el libreto fue, está muy bien, ¿no? Es muy bueno, pero después me sentí muy cómodo en el rol. Bueno, también verme acá ahora fue bastante sorpresivo, ¿no? Sorprendente, es la primera vez que me pasa esto. Así que bueno, muy emocionado, muchos nervios, le decía a Gustavo, había estado muy nervioso los días previos a la actuación, no podía dormir, estaba con el libreto 4 veces, 6 veces, una cosa así, pero después cuando comenzó todo, es como que se terminó esa cuestión, ¿no? O sea, todo empezó a fluir con mucha tranquilidad, y también hubo mucho disfrute. Y por otro lado me di cuenta también, después cuando me retiré, cuando terminé, que me he hecho una catarsis muy grande, ¿no? Fue un espacio también terapéutico muy importante, que lo valoro mucho. Muchas gracias, estamos muy bien. ¡Bravo! Actor no de la comunidad que sí, nos dijo que sí fue Marcelo Atemar, obviamente. Y es muy fuerte para cuando empezamos con el proyecto hace casi 4 años, conseguir bien actuar. Quien dijera, bueno, me sumo a esta locura de identidades trans interpretando a otras identidades trans. Esta es la primer trans novela del mundo.
porque hay otras dos transnovelas hoy en día que son Pose y Veneno, pero se empezaron a rodar después de Avenida Menos. Si bien nosotros tenemos el 0,001% del presupuesto de estas transnovelas, la idea de pensar la identidad trans interpretándose a sí misma en historias propias es un concepto que nace con Avenida Menos y ojalá se multiplique mucho. Pero esta es la nuestra y estamos contentos. ¿Alguien tiene algo para preguntarle, para decirle, para acotarle a los actores? A los actores que van a seguir. ¿También? ¿El mayordomo? ¿Sí? ¿John? ¿John? ¿Are you okay? ¿John? ¿Algo ok? Mark. Traigo coffee. Bueno, mi hermano, sé que un deseo que tenía desde hace mucho, y bueno, yo les quería agradecer al grupo porque le hayan dado la posibilidad, ¿no? Sin experiencia, en esto de hacerlo, y bueno, la verdad que lo hace muy bien. Y después quiero felicitar a Miranda porque realmente la realidad que viven las personas trans generalmente es muy dura, pero yo voy notando que hay una aceptación por parte de determinadas personas. Me parece que no tiene que ver ni con la edad, ni con la posición social, ni nada. Es la persona. Nosotros tenemos un negocio y permanentemente van chicas trans y vemos cotidianamente, y ya es como que ya todo ese prejuicio, eso tan difícil, tan duro, ese padecimiento, que por supuesto continúa, pero lo que fue años atrás, que lo compartí porque mi primer compañera de trabajo fue una chica trans que hoy vive en Buenos Aires, es traductora de inglés, le fue muy bien, pero fue durísimo. Yo hoy ya voy notando que en primer lugar la persona es como que lo manifiesta y lo puede poner, exteriorizar de un modo diferente a lo que eran 10 años atrás. Me parece que ha habido una evolución. A lo mejor, no sé, Miranda, estoy equivocada, pero creo que un poquito vamos avanzando. Y bueno, lo que decían acerca de la palabra puto, por ejemplo, que cuando yo era adolescente y demás era de uso habitual, yo no escucho puto. No, me parece que está muy bien usada, porque es algo que va decayendo, es como que creo que en determinados grupos nos estamos elevando como seres humanos y entender que es de alma a alma, ¿no? Así que sé que la lucha es muy, muy dura, es cierto, el tema de los derechos, el tema de la aceptación, el tema en el mercado laboral, pero yo creo que es un camino, y esto que están haciendo realmente es una gran me parece que marca, ¿no? Pero mira lo que vos decías, que es la primera en el mundo, marca, ¿no? Habla de personas con... La novela es esa parte social de cómo está en cada lado. Por ejemplo, Miranda está en el estatus social allá arriba, las otras chicas están allá abajo. Y vas a ver, si te pones a volver la novela, te vas a dar cuenta de un estatus a otro. Y cómo es denigrada la parte más baja que la parte alta. Ah, es totalmente denigrada. Y bueno, entonces esto es una ayuda para la lucha, para que justamente cada uno pueda vivir plenamente su identidad y ser respetado como merece. Así que yo los felicito. Estoy orgullosa de estar acá esta noche. Ahí les estuvieron repartiendo un solo, como leyeron, esto es una producción.
ya amenazó. Dice que no va a quedar así. Tiene muchas cosas, muchos secretos. Robert va diciéndose. Sí. Por eso no es el único capítulo que vamos a compartir, seguramente. Porque va a haber otro capítulo la más. La carpetita con la que te subiste. Ese es uno de mis. Hay una carpeta y hay un contexto. Sí. Ahí. Y ahí el que articuló todo no subió al escenario. No, porque en realidad fue un reemplazo, porque íbamos a tener otro mayordomo que, bueno, con estas situaciones de pandemia no pudo estar. Y sí, hay muchos secretos en esa familia. Sí, sí. Bueno, como los Caramaña. Después me voy a tu casa a tomar el té, me pasó. Y ahí evoluciones. Venía a seguir viendo a mi vida a menos. Hemos descubierto al show Pesci para nadie. Una crueldad tan parsimoniosa. Y aparte seria, pausa. Todas las cualidades.